Muy, pero muy buenas noches. Esto es El Deportivo, como toda la semana. Vamos a saludar a todas las localidades que componen el TCR. San Antonio de Litín, Sintra, Chilibroste, Alto Alegre y Silvio Pellico. Mil saludos para todas las familias que semana tras semana nos dejan entrar con vuestra frecuencia. De parte de toda la gente que componemos El Deportivo, mil saludos para todos y mil gracias, ¿no es cierto?, por vernos. Tengo que saludar, ya que estamos ahí con los saludos, tengo que saludar porque por ahí me dicen y me pasan, me tiran las orejitas. Dice que por ahí salgo medio serio yo, pero bueno, hay veces que uno está compenetrado acá y tenemos que estar serios. Así que bueno, a una señora de Chilibroste que me dijo estos días que nos ve toda la semana, la señora se llama Celia Álvarez, la Chela Álvarez nos ve, así que nos pone contento, dice que sigamos adelante, que estamos haciendo las cosas muy bien. Muy gracias, mil saludos, Chelita, y a todas las personas que nos ven por ahí, mil gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Vamos a comenzar El Deportivo del día de la fecha. Hoy estoy solito también, bueno, mi compañero, con aviso, ha tenido un problemita, bueno, ya se irá a recuperar el amigo Edgardo Alberto Paredes, ya que nombro a él, nombro a todos los demás, Nahuel Gutiérrez, Mario Jorge Fornero, Omar Torre y Franquito Agüero. Salud grande, grande para todo el equipo del Deportivo de aquí del TCR. Vamos a comenzar el programa del día de la fecha con un informe del fútbol femenino de este último fin de semana, acá que nos ha mandado el compañero Nahuel Gutiérrez. Fútbol femenino. El último domingo en instalaciones del Club Defensores se disputó un encuentro amistoso en donde Defensores recibió al Uruguay 30 de junio de Sintra. En esta oportunidad, las chicas del Celeste ganaron 4-2. Con goles de Camila Perelló y Eli González en tres ocasiones. Además de esta jornada, el plantel femenino del Club Defensores recibió por parte de las integrantes del Punto Mujer y el municipio un juego de pecheras alusiva a la campaña en contra de la violencia de género.